Bueno, fíjese que venimos de parte de un suscriptor muy lindo que nos dijo que viniéramos aquí con usted a dejarle unos víveres. Ella se llama Claudia. Es una suscriptora guatemalteca. Gracias, mi preciosidad, por ser una persona guatemalteca. Se ponen la mano en el corazón a todos mis suscriptores lindos. Que Diosito lindo me los guarde y me los defienda de todo mal. Y que también así me los bendiga uno por uno alrededor de todo el mundo. Mis muchachitos lindos. Gracias, Claudia. ¿Cuál? Claudia Witz. Ella es netamente guatemalteca. Gracias, mi corazón precioso. Aquí le voy a hacer entrega, pero yo pienso que podemos entrar a su casita. Sí. Ella está malita, ella no puede estar cargando mucho. No hay luz acá. Ahí puede, pero no está encima. A ver, por favor, mis pies. Gracias, Claudia Good, netamente guatemalteca, mi muchachita linda. Le envió todo esto a Doña María. Que Dios me la bendiga, mi cielo. Doña María, yo le entrego todo esto de parte de Claudia. Ay, muchas gracias. Vaya, acérquese ahí a hablar, mamita. Gracias por la ayuda que nos están dando. Gracias. Dios llena de Jares. Esta voz conmigo, muchísimas gracias. Y gracias a usted, gracias para la Zen también. No conozco su nombre, es usted, son Claudio, muchas gracias. Voy a agradecer con Dios que viene a regalar esto. Dios más nos escuchar estas cosas, viene a dejar conmigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por este, damos gracias a Dios que nos viene a regalar este poquito de alimento, porque nosotros somos pobres, no tenemos con qué pagarlo. Solamente Dios le va a hacer multiplicar más en adelante a usted. Y muchas gracias a la señora que ha dado su tiempo por venir
a dejarnos es aquí en nuestro hogar. Muchas gracias, Claudia, y que Dios le multiplique más. Solo en mi palabra. Bueno, mi querida Claudia, este es todo el producto que le trajimos a Doña María, que eso nos encargó usted, ¿verdad? Que le trajéramos todo esto a Doña María. Pues entonces aquí está mamita linda, ahí está Doña María presente y ya le traje todo lo que usted me dijo. Que Dios me la bendiga, mi muchachita preciosa, por tener un corazón tan grande, tan lindo. A ella lo necesita mucho. Y entonces ahí están las palabras de ella, que es una mujer que lucha con sus nietos, con sus hijos. Entonces, Doña María, ahí le entrego todo lo que la suscriptora Claudia le envió. Gracias por la clave, viene a regalar eso. Gracias a mi Dios, Dios más va a dar. Te pido pues sus cosas, va a juntar aquí, va a venir conmigo. Muchísimas gracias a Dios. Viene a regalar eso, va a comer yo con mi nieta. No lees mi palabra, por decir más. Claudita linda, usted también me dijo que le diera 100 quetzales en efectivo. Aquí están, mire, 100 quetzales. Tome, Doña María. Gracias a Dios. Le ha de servir para bastante, le ha de servir. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Fíjese, Doña María, que ahora venimos de parte de otro suscriptor. Que Dios le bendiga a estos mis muchachitos bellos. Gracias, papayitos lindos y mamaditas preciosas. Ustedes ya saben, y yo siempre soy así, que yo digo de que sean hombres o sean mujeres, para mí son mis amores, porque son unas personas tan excelentes, tan corazón lindo que tienen, que se preocupan por la gente de aquí de Guatemala. Gracias, mis pedacitos de gente, a Sara Gómez. Gracias, mamita preciosa, por eso, esas encomiendas que le mandó a Doña María. Yo, en lugar de víveres, le traje carnes. Entonces, mi preciosa, linda, yo pienso de que usted está de acuerdo también, ¿verdad? Porque ya le trajimos unas cosas y también vienen unos que otros víveres, ¿verdad? Aquí viene aceite. Una tijerita, un cuchillo. Ya. Vale. Gracias, mamá. No me entiendo, me lo interesa. Mejor tú me lo tienes más lindo, es que yo no puedo por la ventana. O rompa la bomba. Miren, mi mamita preciosa, Sara Gómez, mi reina linda. Yo le traje una su coliflor, qué preciosa. Miren, mi madre,
Le traje también unos sus pepinos, porque yo sé que los niños, a ellos les encanta estar comiendo ensaladas. También así le traje tomate, uvas, y le traje cebollas, carne de res, salchichas. Esta es carne prensada, carne molida, manzanas. Esta es carne para hacer el caldito. Entonces, aquí tenemos peras. Aquí hay aceite, jamón, queso. Entonces, mi mamita preciosa, que Diosito lindo me la guarde, me la bendiga y siempre me la tenga libre de toda enfermedad. Mi corazón lindo, porque usted es muy hermosa, muy linda, para deber de ayudar a la gente, a mi gente de aquí de Guatemala. Gracias, mi preciosa, linda, Sara Gómez, que Diosito lindo me la guarde y me la acompañe a donde quiera que usted viva y de donde quiera que usted sea. Gracias, mi madre linda, que Diosito lindo me la guarde y me la ampare. Y doña María, aquí le entrego todo lo que le envió Sara Gómez. Que Diosito lindo me la guarde a ella y a toda su familia. ¿Y está doña María? Ay, muchas gracias. Gracias a Dios. Viene a regalar conmigo estas cosas. Muchísimas gracias. Dios da más con usted. Pues viene a regalar. Es como yo soy pobre. ¿Cómo voy a traer? Es que viene a dejar usted para comer comida. Muchísimas gracias. Gracias a Dios. Viene a regalar esto con nosotros.